El apoyo presupuestario Desarrollo Local Sostenible que financia la Unión Europea y que ejecuta parques nacionales naturales está impulsando iniciativas ecoturísticas entre 60 familias afrodescendientes de Bahía Solano y Nuquí, en el Chocó, como beneficiarios del Parque Nacional Natural Utría. Para las comunidades afro, el programa de Desarrollo Local Sostenible se ha desarrollado en dos municipios, apoyando iniciativas de ecoturismo con actividades como gastronomía, hospedaje, intérpretes ambientales, transportadores marítimos y la pesca responsable. El apoyo presupuestario ha mejorado el ingreso de las familias beneficiarias. Además, ha sido un impulso de motivación para mejorar su calidad de vida. El apoyo presupuestario asesora a mujeres para la fabricación de artesanías. Una de ellas es Florlandi Tejada Roa. Trabajo la madera, se fabrico ballenas en Oquendo, en Tagua. Me ha gustado mucho el proceso porque nos han dado capacitaciones, nos han enseñado cómo atender al cliente. También respalda la infraestructura de hospedajes. Una de las beneficiarias es Mercedes Bermúdez, una mujer víctima del conflicto armado. Me mataron, hay dos hijos. Que lo mataron un poco después, pero ellos mismos los persiguieron y los mataron. Mataron dos hermanos, primos, cuñados, yernos y amigos, vecinos, que todos éramos una familia. Ahora, ella pudo mejorar los servicios sanitarios de su posada turística, conocida como La Naguala. El apoyo presupuestario también ha respaldado a Tundó Tours, un emprendimiento que lidera el guía Francisco Perea y que hace recorridos por la selva y por el río Tundó para apreciar aves, manglares y la selva tropical. Se está aportando mucho en la biodiversidad y en el hecho de generar empleo, porque se genera mucho empleo y el hecho de generar empleo, la gente de una u otra manera no va a atacar tanto las especies que tenemos acá, porque va a haber un sistema ocupacional que en este caso la gente se ocupa en atender el turista y eso evita también de una u otra manera la ayuda a la conservación.